En este vídeo vamos a ver 6 nuevas funciones que tiene MIUI 12. Y bueno, antes de continuar os preguntaréis por qué tienes ya MIUI 12 si mi teléfono aún no llegó la actualización. Bueno, la versión de MIUI que tengo es de la página web xiaomi.eu, que tiene como base la ROM china que ya salió, es decir, que no está basada en la versión global que tenemos la gran mayoría. Bien, dicho esto, comenzamos por la función más conocida de la capa de personalización MIUI y son los Super Wallpapers. Realmente son solo dos, Marte y el planeta Tierra. Tenemos muchos fondos online para descargar, pero Super Wallpapers solo dos, al menos de momento. Para tener estas animaciones a tres tiempos, pequeño, mediano y tamaño grande, tenemos que activar la pantalla ambiente, que nos mantiene la pantalla casi apagada. El planeta Tierra apenas se ve. La cortina de notificaciones a partir de ahora aparecerá aparte del centro de control de lo que vienen a ser los accesos directos, es decir, que para acceder a las notificaciones tendremos que deslizar desde la esquina izquierda y para acceder al centro de control deslizamos desde la esquina derecha. Las aplicaciones del sistema se han rediseñado con nuevas funciones, algunas curiosas como la aplicación Salud, que ahora nos graba los ronquidos. Esta versión de MIUI 12 es una beta y, como se puede ver, hay partes sin traducir, pero ya os digo que esta función viene por defecto activa y para que grabe el sonido ambiente, es decir, nuestros ronquidos, tiene que darse tres circunstancias. Una, que la batería esté cerca del 100%, prácticamente al tope, que estemos en la franja horaria que uno suele dormir y que el teléfono esté quieto en una mesa, por ejemplo. Y entonces se activa la grabación y yo, por probar, lo he dejado con esta función activa por la noche. Y al otro día tienes una lista con tus ronquidos ordenados por horas. Mi recomendación es que, a no ser que tengas interés en oírte roncar, lo mejor es desactivarlo, más que nada por el consumo de la batería. Otra aplicación nativa con nuevas funciones es el reproductor de vídeo de MIUI. Y podremos aplicar filtros como blanco y negro, retro. Y estos filtros no solo se aplican a la pantalla del reproductor de vídeo de MIUI, sino que el filtro que pongamos también lo tendrán el resto de reproductores de vídeo que tengas instalado. En este caso, MX Player aparece en blanco y negro, y para desvincular esta opción del resto de reproductores tenemos que ir a Características Especiales, Herramienta de Vídeo, y desde aquí abajo accedemos a la lista de aplicaciones que tienen marcada la casilla de vinculación. El modo oscuro se actualiza y ahora podremos elegir qué aplicaciones queremos que se ejecuten con el modo oscuro activo y desde la lista marcamos las que queremos que abran en modo oscuro y depende de si la aplicación soporta el modo oscuro se ejecutará o no. Y como vemos se oscurece el wallpaper también, aunque esta opción ya la tenía MIUI 11. Con MIUI 12 las animaciones han cambiado, son pequeños detalles que casi pasan desapercibido, pero que si prestas atención los iconos se mueven de otra forma al pulsarlos. Podemos encontrar nuevas animaciones en los ajustes, incluso en el gestor de aplicaciones recientes. Vamos a la última opción y es la multiventana, que podremos acceder desde el gestor de aplicaciones recientes y que nos permite abrir una sola aplicación en este formato de ventana. Además, también desde el centro de control podemos activar esta opción, que es compatible con muchas aplicaciones, aunque no con todas. Y detrás podemos tener el fondo del escritorio o cualquier aplicación ejecutándose de fondo. Bueno chicos, espero os haya servido este vídeo para ver algunas novedades de MIUI 12. Si es así, pulsa like y nos vemos en un próximo vídeo.